Hola marketers, por fin dejaré de ser el loco del TikTok. Oh, okay. oh, oh, you crazy. El estudio de referencia del social media en España, el de of Spain, que lleva 11 años haciendo para ellos la agencia Logia, refrenda que TikTok está revolucionando el panorama de las redes sociales. Vamos a ver en detalle qué radiografía saca este estudio de la red social de moda y de paso pues aprovecharemos a comentar un par de cosillas que se mueven en el panorama del social media español. Os dejo un dato de TikTok. Más de 4 millones de usuarios activos en España. <coughs> Fijaos, el año pasado TikTok en este mismo estudio tenía un 3% de penetración en uso en España. Esto en aquel universo eran 765.000 usuarios. Ahora es un 16% y el universo es un poquito mayor, que lo veremos más tarde. Así que esto da 4.144.000 usuarios activos en España a 2020. Esto es más de un 440% de crecimiento interanual. Está petándolo, vamos. Pero veréis que ha saltado en todas las métricas. El año pasado, en conocimiento espontáneo, no si preguntaban qué redes sociales conoces, TikTok lo nombraban el 0% y ahora está ya en el 13%. Y en conocimiento sugerido, no si les dicen un listado de redes sociales, Ahí de repente salta del 14 del año pasado al 53%. Más de la mitad de los usuarios de los internautas en España ya conocen que es TikTok. A nivel de frecuencia de visita, es la que más aumenta la frecuencia de visita en España. Quitando un poco, dejando un poco de lado a People, que es muy, muy ínfima su base de, de usuarios, está además en un entorno en el que este estudio se hizo en, en abril, en la época de confinamiento, pues se nota que TikTok está liderando ese ecosistema de entretenimiento que también hizo que creciese pues WhatsApp, YouTube o Instagram. Pero ¿quién gana? TikTok. En el cuadrante de frecuencia de uso, vemos que ya está en minutos al día a la altura de un Instagram. Y que, ok, no entramos tanto como en WhatsApp, Instagram o Facebook, pero a nivel de consumos ya está en ese nivel. Y si vemos un cuadrante que las define, ¿no? Por cuáles son las mainstream, las más generalistas, sin duda de las de redes en auge, en tendencia, está destacadísima, ¿no? En, en ese porcentaje de crecimiento de uso que aún tiene oficialmente, ¿no? Esta penetración baja, no es, no es Twitter, no es Instagram, pero redes en auge, TikTok. O sea, total, ya sabes. Lo de la percepción me interesa muchísimo. Eh, vamos a verla con más detalle. Si nos fijamos en esta nube de etiquetas ¿no? que recoge eh, las verbalizaciones de los encuestados sobre cómo definirías TikTok, ¿está baile? ¿Está baile? ¿Bailoteos? Vale, aquí está, en pequeñito. ¿Pero qué es lo que destaca de verdad? Humor, vídeos, obviamente, pero creatividad, originalidad, entretenimiento, moderna, novedosa. Dejemos de lado eso de que TikTok es para hacer bailes. Y esta es la ficha que han realizado sobre TikTok. El año pasado ni habían hecho su ficha, así que ya solo tenerla es una muestra de que se está convirtiendo en, en importante. ¿no? Vemos que a, fina, a nivel de edad pesa sobre todo los Generación Z, pero ojo que los Millennials están entrando con fuerza en esta red social. Hay un peso mayor eh, femenino y de, sobre todo se ven los datos de aumento en la frecuencia de visita, es decir, que está siendo consumida mucho más que antes. Eh, que estamos esa hora 22 minutos al día y que entramos casi tres veces al día. ¿Cuáles son mis apuestas de cómo estará TikTok el año que viene? Porque claro, el año que viene será junio 2021. Y lo que tenemos que pintar es: si esto ya se hizo en abril, estamos a junio, qué estará pasando en agosto. Es decir, a la velocidad que está evolucionando TikTok, ¿cómo creemos nosotros que va a estar? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Pues fijaos, si tenemos que apostar algo, nosotros diríamos que. Este 53% de conocimiento sugerido el año que viene estará en el 80, es decir, estará ya a esa altura de redes sociales. Ah, por supuesto, se me olvidaba TikTok, a ese nivel de Twitter e Instagram. Y si pensamos en el uso, que viene de estar al 3% y ha saltado al 16%, a ver, pensar que de repente salta el nivel de Instagram o Twitter, ahí estará, pero. Que saltará por encima de, eh, de Spotify y LinkedIn, sin duda. Es decir, la colocaríamos en el 40-45%. Esto es nuestra apuesta. ¿Tienes una apuesta tú? Déjalosla en, like en comentarios, por favor. ¿Cuál crees tú que va a ser el, la evolución de TikTok en este año hasta el estudio DAB 2021? Y otros cuatro detalles que, aprovechando este estudio tan genial, tan intenso, eh, queríamos comentaros, ¿vale? Una es la evolución de la penetración de, de redes sociales. Eh, el, esto hay que entender que se ha hecho el estudio en abril, con lo cual estábamos en pleno confinamiento. Y esto nos da la pista de que, mira, llevábamos tres años en estancamiento de evolución de penetración de redes sociales y ha dado un pico de dos puntos por encima de lo habitual. Esto habrá que ver si se confirma el año que viene. Probablemente la gente que haya llegado se quede. La buena noticia es que incluso el dato de gente que no está en redes sociales y que le preguntas ¿y cuentas con meterte en redes sociales? Pues un 30% de los que no están dicen que cuentan con meterse. Y este dato es muy, mucho más grande que lo era habitualmente. En 2018 era el 9%, en 2019 el 15%, es decir, más del doble de ese porcentaje de gente que suele no estar y que suele decirte que entrará, pues más del doble dicen que entrará en los próximos meses. Con lo cual, las perspectivas para el entorno de redes sociales en, en, este, en estos tiempos son muy positivas. Algo que queremos comentar de esta gráfica, la caída de Facebook. Facebook llevaba años siendo la líder, sin duda, en redes sociales, y ahora no lo es, es WhatsApp. Otra cosa es que nos pongamos, bueno, pero WhatsApp lo tengo aparte. Flipadas las mínimas. WhatsApp ya tiene WhatsApp Business, es decir, hay ahí opciones de, de trabajar bastante más de lo que suele trabajar en WhatsApp. Pero sí que queda claro que WhatsApp es la líder y que Facebook cae. No es que WhatsApp mejore, es que Facebook empeora. Y esta misma sensación la tenemos en la siguiente, que es la de dónde sigo a los influencers. Gana Instagram. El año pasado ganaba Facebook. Y no es que Instagram haya petado, haya subido muchísimo, es que Facebook está cayendo. Así que perspectivas negativas para Facebook. ¿Alguien más con perspectivas negativas? Pues en un dato que te habla de eh, porcentaje de, de abandono de redes, de qué redes has abandonado, pues la que lidera, hombre, no nos extraña, aún nos sorprende que esté ahí, es Snapchat. Y sin duda tenemos el convencimiento de que quien sigue en España en Snapchat es por utilizar los filtros y moverlos a Instagram o a TikTok. Pero aquí ojito que la siguiente en caída es Twitter, es decir, que también tiene unas perspectivas negativas. Y otro detalle que nos parece interesante es el, la mordida, el dolor, el, la pupa que le está haciendo Twitch a YouTube. En, una, en un foco que han hecho sobre los eSports sale lo de con quién identificas o qué usas a la hora de ver vídeos a la carta y ver vídeos en streaming. En a la carta manda YouTube, pero en streaming manda Twitch. Es cierto que era una encuesta muy centrada en eSports, pero esta tendencia de identificar directos con Twitch se está consolidando. Ya hemos visto en estas semanas conferencias de marketing eh, emitidas a través de Twitch o hemos visto ejercicios, experimentos de productividad con Jaime Altozano hechos en Twitch. No es por el puro servicio de emitir en directo, que es una commodity, es por la capa extra de valor, por los, por los emojis, por las, por las funciones, por los códigos de lenguaje que está generando esta red social. Y hasta aquí nuestro resumen de este intenso, extenso estudio de elogia para IAB Spain. Os dejamos un enlace aquí y aquí a nuestro resumen aún más extenso del tema en, en Marketing for E-Commerce y a la presentación pública. Si te ha gustado, déjanos un like, ya nos dejarás en comentarios. ¿Cómo ves tú la evolución de redes sociales y sobre todo tu apuesta para cómo saldrá TikTok en este estudio el año que viene? No te olvides de suscribirte, que es gratis y nos vemos la semana que viene.